Otro precandidato, Mariano Recalde, aquí en la ciudad de Buenos Aires, estuvo en Ezeiza y recorrió los talleres de Aerolíneas Argentinas. Habíamos recorrido esta obra varias veces, siguiendo su marcha, una inversión de 18 millones de pesos, algo más de 2 millones de dólares, que nos permiten ahorrar 4 millones de dólares por año, porque ahora todos estos motores que ven acá se reparan en la Argentina, en estos talleres modernos, que tienen todas las condiciones para trabajar mejor, no solamente con los motores, sino para las personas que trabajan también, acá los técnicos, los ingenieros de los talleres de Aerolíneas Argentinas, que tienen mejores condiciones, más capacidad de trabajo y con más eficiencia, porque podemos resolver los problemas más rápido y más barato. ¿Otras empresas van a poder venir también a reparar sus aviones acá? Sí, es otra de las unidades de negocio que estamos desarrollando, la atención para realizar trabajos a terceros, y efectivamente lo hacemos. LAN y otras empresas extranjeras han sido clientes nuestros y los seguimos atendiendo cada vez que nos reclaman, nos piden la atención o reparación de sus aeronaves. Ayer Randazzo Florencio nos contaba que aumentó la cantidad de pasajeros de tren en 30 millones más de pasajeros en tren. Yo le decía 5 millones más de pasajeros de avión y hay 9 millones de pasajeros menos de subte. Hoy corre el Metrobús y anunciaron un nuevo Metrobús que va a estar justamente donde tendría que estar la línea I, una nueva línea de subte que está prevista en una ley votada por la legislatura y que no se cumplió en todos estos años, y evidentemente este gobierno no la va a cumplir. Así que espero que nos voten para que nosotros sí hagamos como en Aerolíneas, lo que hicimos en Aerolíneas en la ciudad de Buenos Aires.